Seyit y Suré, el amor frente al poder. Buen provecho. Gracias. Me da gusto que estén aquí. Me siento mucho mejor. También nosotros. ¿No es así? Claro. Su casa es hermosa. Su jardín. Me recuerda a mi casa de Urgup. También era hermosa. ¿Y por qué se fue de ahí? La quemaron. ¿La quemaron? Sí, así es. ¿Quién hizo eso? Los Karakaya. ¿En serio? Suré, cuando ellos la obligaron a casarse, apuñaló a Fikret Karakaya y después escapó. Entonces Seyit le ayudó con eso y la ocultó. Los Karakaya fueron a la casa. Estaban como locos. Nos encerraron a todos. A Seyit casi lo matan a golpes. ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Shh! ¡Mamá! ¡Hermano! ¡Hermano, por favor! ¡Hermano! ¡Hermano, no! ¡No! ¡Seyit, no! Bueno. Incendiaron la casa con nosotros dentro. Pero escapamos y viajamos a Estambul. Lo siento. Lo lamento mucho. No tengo nada que ponerme esta noche. Hubiera traído el vestido que me dio mi hermano. Podemos buscar algo en mi guardarropa. Tengo muchas cosas que no uso. Y seguro conseguiré algo para usted, Sebajir. No. Son muchos preparativos. ¿Qué preparativos? ¿Una boda o un compromiso? Siempre tan entrometida. Ay, me senté para recobrar el aliento. La verdad, si uno quisiera tomar un autobús, estaría como a 3 paradas de aquí. ¿Y ya pudieron instalarse? No, somos huéspedes. Ay, claro, yo la invitaría a nuestra casa. Pero deberíamos venir de vez en cuando. Es una casa muy grande. ¿Mañana irán a algún lado? Hay una junta de negocios, Erife. Pero no es algo que te incumba. ¿Se volvieron trabajadoras? La voy a estrangular. Solo era una broma. ¿Qué cosa? Bueno, no les interrumpo más su plática. Luego nos vemos. Me voy por aquí. Qué extraña esa mujer. ¿Habrá venido para algo? No creo. Solo está rondando. Así es ella. Esa es buena. De todo, ¿no? Sí, dime, ¿qué es lo que pasa? El señor Fikret verá a la hija de Negmi. Firmarán el convenio. Ah, ¿en serio? Pues envía a tus hombres a felicitarlos. Especialmente a la hija de Negmi. Anda, ve. Bien. Ah.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, ¿qué tal durmieron? Muy bien, gracias. Siéntense. ¿Le llevaste el desayuno al señor Ibrahim? Sí, señorita. Buen provecho. Gracias. ¿Qué crees que estarán comiendo allá todos? Solo mira lo que nos mandaron. ¿Cuándo has tenido un desayuno como este? Hay de todo. Porque tú ya aceptaste toda la situación. Si desayunamos así siempre, yo lo acepto todo. ¿Pero qué se podía esperar de ti? Que te pasaste toda la noche roncando en ese sofá de lo más tranquilo. Serife, no teníamos dónde dormir. Agradécelo. Pero esa Sebahir es muy astuta, ¿eh? Seguro sabía que Erdal era rico, por eso se acercó a él. Era el tío de la muchacha. Y a ti te mandaron aquí. ¡Ja, ja! Ah, Serife, no me arruines el desayuno. Ibrahim, necesitas un taxi para ir de aquí hasta allá. ¿Que no te das cuenta? Hicieron que nos quedáramos lejos como si fuéramos leprosos. Es el colmo. Ya, oye, vete de aquí. ¿Te vas a comer el blanquillo? ¿Y dónde está el tuyo? Ya me lo comí. Si no quieres ese, dámelo. Y me habla de blanquillos. ¡Animal! Estoy hablando de algo y tú piensas en blanquillos. ¿Qué debo hacer para que me valores como deberías? ¿Ah? ¿Quieres que ponga blanquillos? ¿Que me convierta en gallina? ¿Solo así me vas a apreciar? Cállate y déjame desayunar. Seguramente tienen piojos. Bueno, no lo quieres. Espero te ahogues, Ibrahim. Buenos días, provecho. Buenos días. Buenos días, hijo. Buenos días. ¿Ali? Sí, abuelo. Sabes que esta noche es la ceremonia de la firma. Será algo como un lanzamiento. La empresa que pactó con el abogado va a ser la organización. Yo no sé de esas cosas. Encárgate tú. Tú hablarás con la gente. Bueno, ¿en dónde va a ser eso? Aquí, en nuestra casa. ¿Aquí en la mansión? Así es, en el jardín, abajo. ¿En serio? ¿Y de quién fue la brillante idea? No sé. La empresa lo pidió. Les gustó el lugar. Pregunta si es que tienes curiosidad. Así que vas a firmar el convenio. No voy a renunciar a esto ahora. Así que Gunés hará negocios con quien mató a su papá. Muy extraño. Sekar mató al papá de Gunés. Firmaré el convenio. Si buscas algo extraño, ve a tu familia primero. Aquí hallarás más de lo que imaginas. Shure, arréglate. Vas a estar en la noche. ¿Qué es? ¿Algo como una fiesta? Pues sí, como una fiesta, creo. Pero Sirma va a estar también. Ella me puede acompañar. Tú irás conmigo. Sí, pero usted va a estar hablando de negocios y yo voy a estar sola. ¿Sirma? También irás. ¡Qué hermosas están! ¡Mucha suerte! ¿No están listos todavía? Estás linda. No, ahora vamos. Nosotros no tardamos tanto. Mi vestido aún no ha llegado. Hay que llamarles ahora. Su vestido, señora Sebahir. Bueno, ahora voy a prepararme yo. Muchas gracias. Aquí está. También llegaron los trajes que pidió. Los hombres se los pusieron. Es nuestro turno. Vamos. Bueno. ¿Te va bien el color? No lo sé. ¿Quién es? Soy yo, mamá. Pasa, hijo.
Vaya, 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 vaya. Vine a ver cómo estabas. Entonces dime cómo me veo. Hermosa. Alegre. Y algo nerviosa. Mucho. Hoy voy a ver a mi hija, pero no sé cómo debería tratarla. Quiero abrazarla, besarle las mejillas, oler su cabello, pero ella no quiere eso. Mira, ponte en su lugar. No sabemos qué siente ahora. Piénsalo. Pero ¿y tú? ¿Qué sientes tú? No lo sé. Bueno, yo no quiero tener una hermana. Pero sé que ella debe sentir lo mismo conmigo. Los hermanos tienen que convivir, mamá. Para ser una madre, debes estar con tu hijo. Tal vez ella quiera pasar tiempo contigo. Mamá, si alguien va a dar el paso, debe ser tú. Es cierto. Lo sé. ¿No llevas tu vestido? Aún no me lo pongo. Siempre te veo con esos aretes. Quítatelos. Ponte estos. Protegerte de los males. Te agradezco. Nunca voy a quitármelo. Te lo juro. Imposible. La gente cambia con el tiempo, lo sabes. Bueno, fui a donde los empeñaste. Estaban en el mostrador.
Ceylan, ¿dónde está Suré? Ya no tarda, señor. Las mujeres siempre se hacen esperar. ¿Esperó mucho? Un poco, pero valió la pena. Gracias. ¿Y los aretes que te di? No, no van con mi vestido. Después puedo usarlos. Está bien, no importa. Kai, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. La señorita Gunés de Mir. Señorita Gunés de Mir. Señor, la señorita Gunés. Está bien. Llegó nuestra invitada. Ven. Enterado. Adelante, por favor. Lo que hace Sejid aquí. No tengo idea, aunque presiento que es algo bueno, hijo. Pues sí es.
Sea bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sure? Bienvenida, Gunes. Gracias. Disculpe, Gunes, pero tengo una pregunta que hacerle. ¿Por qué trajo a estas personas? Con mucho gusto, señor. Contestaré su pregunta. El señor Erdal es el administrador de mis empresas y maneja mis finanzas. El señor Seyid lo asiste en sus tareas. La señora Sebahir y la señorita Rubeida son mis acompañantes. Si es así, pasen. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Adelante. Le rogué a Ibrahim que viniera, pero es un antisocial. ¿Llegué a tiempo para las fotos? ¿Una más? Una sonrisa, por favor. Señor Fikret, ¿me regala una solo usted y su esposa? Ahí, ¿listos? Señorita Gunes, ¿puede venir, por favor? Vamos los tres. Siento que me ahogo, me voy. ¿Eh? También yo. Ahí, un momento, por favor. Disculpa. Damas y caballeros, inversionistas internacionales, quiero darles la bienvenida a la inauguración mundial de Magia Orión, que es una coproducción de las empresas Caracalla y Demir. Les invito a ver el video de introducción. Arroja.
arrojaste al fuego trayendo aquí a ese tal Sechit. Quizá ahora el fuego nos perseguirá a los dos. Le recomiendo mejor acostumbrarse, señor Figret. Y para iniciar la noche, escuchemos la voz de Gulay. Démosle una cálida bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy sorprendido de verte aquí. También yo. Por cierto, estás muy hermosa. Muchas gracias. Así que Sayid y Erdal son hombres de negocios. Pues eso es lo que parece. A ver qué es lo que hacen. Muy bien. En fin, tengo que irme. Linda noche. Igual. Creo que le gusta. Qué bien, se ve que le gusta la buena comida. Sí, están fantásticos. Jamás los había visto. ¿Usted sabe cómo se llama esta comida? Por supuesto. Voy a probar uno. Claro. Se ve muy deliciosos. Vaya, vaya, miren eso. Serifentro al mercado internacional. No tiene vergüenza. Rubeida, estás muy bonita. ¿Bocadillos? Tú también. ¿Todo bien? Sí. ¿Tú? Bien. Ven. Hay que saludar, sí. Hola, Sure. Buenas noches, Erdal. ¿Cómo estás, Devahir? Hola, hija. Está muy guapa. El cabello le queda muy bien así. Yo la peiné. ¿De verdad lo hiciste? ¿En serio? Tienes mucho talento, ¿eh? No te alejes, Rubida. ¿Sekar no vendrá hoy? Sigue en la cárcel. Ojalá nunca salga de prisión. Deseo que muera ahí por asesino. Gracias por los buenos deseos. Señor Sayid. Más fotos, señor. Está bien, vamos. Mamá, ¿estás bien? Sí. Con permiso. Gunes, estás muy hermosa. Muchas gracias. Tú también. Gracias, Gunes. Gunes, viniste a la fiesta. ¿Vas a firmar el convenio? Eso es algo que no cualquiera podría hacer. No lo habría hecho de no haber sido por Sekar. Así es, Sekar. Tiene una luz alrededor. Y al que está junto a él, lo lleva a esa luz.
y lo protege con toda su fuerza. Suena a poesía. Eso es cierto, realmente. Yo soy otra persona desde que lo conozco. Te entiendo, Gómez. Lo sé muy bien. Gómez. Pero ahora creo que tu madre es la más triste del mundo. ¿Por qué? Porque la bebé que creía que estaba muerta está frente a ella sana y salva. ¿Cómo no estaría triste? ¿Entonces piensas que es mi culpa? No, claro que no es eso. Pero puedes hacerla feliz con solo una mirada o una palabra dulce. Gunes, piensa, ¿qué haría Sayid si estuviera en tu lugar? Gunes, ¿pasa algo? No, solo miraba. Bueno. Quiero verla. Claro. Ven. Aşkın ucunu öyle bıraktın gittin bana attın suçunu Sirma davayı ben kaybettim ah olmaz buenas noches Gunes buenas noches ¿Qué tal señora? Diría que bien ¿Tú qué tal? Aún de pie Hablé con el tío, ¿verdad? Él me contó todo. Ahora sé cuánto ha sufrido. Y lo lamento. Pero bueno, Nekmi Demir, el que yo creí que era mi padre, fue asesinado por Sektar, su marido. Y después de eso supe que Sektar Karakaya también mató a mi verdadero padre. Ese asesino es su esposo. Y también tu padre. Discúlpeme, pero no espere que la trate cálidamente, señora. No espero nada de ti, Gunes. Solo deja que te ame. Es suficiente. ¿De acuerdo? Muy bien, me retiro. Ay, Sirma. Lloro de felicidad por primera vez en mucho tiempo. Perdonaste a tu madre, supongo. Ella no es la criminal aquí, ¿comprende? ¿Y quién es el criminal entre nosotros? Sektar. Te voy a dar un buen consejo. Aléjate de él.
Continuamos con la ceremonia de firma. Vamos. ¿Qué están haciendo ellos, Gunés? Ellos son los que van a firmar. ¿Acaso te burlas de mí? De ninguna manera. ¿Por qué van a firmar ellos? Eso es algo que no le importa. ¿Acaso yo me meto en sus asuntos? Hoy ibas a firmar tú, Gunés. Era el acuerdo. ¿Por qué metes a esos tipos? Mucho cuidado con lo que dice. No los llame tipos. Si aún quiere firmar, adelante. Pase, ahí está la mesa. Está bien, puede irse. Muy bien, señores. No tardaron mucho en embaucar a Gunés, ¿verdad? No voy a enfadarme, Caracalla. No se moleste. Bueno, hay que firmar. ¡Suré! Ya pasó. Cálmense. Ven conmigo. No te muevas. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Tú no te muevas. Mucho cuidado. ¡Suelta el arma! ¡Hazlo! Está bien, tranquilo. ¡Tírala! Suélteme.